La pandemia del coronavirus ha supuesto un duro golpe para el comercio, pero el comercio de proximidad ha hecho de la necesidad virtud ha mejorado el servicio a sus vecinos y se ha incorporado a la venta por Internet. Las tiendas del barrio, que venían arrastrando una grave crisis ante el poder de las grandes superficies, han demostrado en esta pandemia que pueden ser una gran alternativa, gracias al trato al cliente, a su profesionalidad y a la capacidad que han tenido, como les decimos, de reinventarse ante esta crisis. Buena prueba de ello es el mercado de Villaverde, que se ha revitalizado en estos tiempos difíciles por su calidad, buen trato y mejorando algo que ya era tradicional, el pedido y reparto a domicilio. Fernando Gutiérrez es el director gerente del mercado de Villaverde. Don Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿Cómo definiría usted la situación actual del comercio? Bueno, la verdad es que desde la pandemia y el estar a la gran altura de los profesionales que hay, eh, servir, no cerrar ni un solo día, siempre estar eh, aportando y, y, y siendo las despensas de todos los madrileños que han estado siendo, eh, pues ha dado un salto cuantitativo y cualitativo a la hora de vender y, y llevar los productos al domicilio para que la gente no tenga que salir. Tantos meses que hemos tenido que estar confinados. Eh, la venta a domicilio ya era necesaria, pero es un, una realidad. Y bueno, la verdad es que ha sido todo un éxito y la verdad es que estamos gratamente sorprendidos por los pedidos que se han estado haciendo durante la pandemia y sobre todo conocernos como nos conocen, que la calidad del mercado se puede llevar al, al cliente y quitar... Ese estigma de que lo fresco, eh, el comprar algo fresco que se te estropea a casa y tal, pues yo creo que se ha roto. Nosotros servimos con, con camión frigorífico, no se rompe en ningún momento la cadena de frío y, y la verdad es que toda la gente que ha, que ha comprado está gratamente sorprendida y, y, y el servicio es espectacular, claro. Los que ya tenemos cierta edad recordamos cuando era habitual llamar al colmado y pedir por teléfono un pedido que el chico nos traía a casa. Esto del e-commerce no es un invento de hoy en día, simplemente han cambiado la forma de hacerlo y me imagino que era esa gran asignatura pendiente que tenían ahora los mercados, no incorporar estas nuevas formas de servir al público. Sí, la digitalización del comercio minoritario, el comercio de proximidad, que es como se le está llamando y lo que se está oyendo tanto, ha sido fundamental. No quiere decir que yo abogue por eso, sino que sea una pata adicional para la venta del comercio, aunque yo sigo diciendo que la gente venga al mercado, que conozca el mercado, que conozcan los comerciantes, las virtudes de la venta, porque el cómo te lo presenta el comerciante, eh, por mucho internet que haya, no es lo mismo. Y ese método de venta que me, que me comentas, sigue habiéndolo, por supuesto. Las personas mayores que no son capaces todavía de manejar las nuevas tecnologías, a pesar de que las páginas de venta y tal se las pueden pedir sus hijos y nosotros se lo llevamos al domicilio que, que nos digan, todavía lo siguen haciendo y servimos puerta a puerta, vamos, como, como a la antigua usanza. Y... y no solo hay que ir en persona al comercio, sino justamente eh, esa es una de las grandes fortalezas del comercio de proximidad: el trato al cliente, el hecho de conocer al cliente, el hecho de incluso conocer sus gustos y poderle orientar de una manera mucho más directa. ¿no? Correcto, sí, eso de llegar y decir, ¿qué me llevo? ¿qué me aconsejas? ¿qué, qué es lo que me puedo llevar hoy? y que el, el comerciante ya te conozca, ya sepa tus gustos, ya te sepa tratar, a ver, que vienen mis hijos y, y ¿qué les preparo hoy? Me... y te haga casi el, el, <laughs> la comida para la familia en un momento, la verdad es que eso no tiene precio. Eh, lamentablemente, hay, las personas mayores son los que lo han vivido. Muchos jóvenes que han ido con sus padres y sus abuelos a los mercados eh, todavía pueden recordar esta, estas acciones, pero hay muchos jóvenes que no saben ni lo que es un mercado. Cuando yo era un crío y mis padres me llevaban al mercado, que por aquel entonces le llamaban la plaza, uh -huh. recuerdo que me sorprendió cuando el pescadero le dijo: No, no se lleve usted hoy merluza. Y yo le dije a mi madre: Pero ¿por qué nos dice que no nos llevemos algo? Está perdiendo una venta, ¿no? Porque él sabe que no está tan buena como me la quiere ofrecer, me va a ofrecer otra cosa y de ese modo garantiza que yo vuelva. Y eso generaba una complicidad entre el cliente y el vendedor. Sí, hombre, todavía sigue existiendo esa complicidad. Bueno, esa complicidad nunca se ha perdido. Ni con la pandemia, ni, ni antes, ni ahora. Ahora se siguen conociendo el que no puedan bajar o no. Bueno, de hecho ahora sí, sí. no es porque la gente ahora ya se ha huido de. de de las ciudades a las playas y tal, eh, yo desde en todo este año ha sido, ha sido así. Han vuelto la gente a los mercados, se siguen comprando, esa complicidad que había siempre la, la sigue habiendo. Es más, ahora las colas, hay, hay mayores colas porque toda la charla, todo ese cómo está la familia y tal, pues te puedes hacer una idea. La labor psicológica que muchas veces tienen los comerciantes de cara al cliente que solo necesita aparte de comprar que le escuchen pues es muy importante y eso es un valor añadido y muy muy fiable y, bueno esa es, es la importante. gran fortaleza de ese comercio de proximidad pero como le digo existió una época en que lo valorábamos durante un tiempo parece que habíamos subido todos a las grandes superficies argumentando una pretendida comodidad pero estamos volviendo justamente a eso y ahora los consumidores lo valoramos mucho más, ese trato directo y esa confianza. Yo quiero pensar que sí. Y como gerente o responsable del mercado eh, abogo por ello. Y es más, quiero acercar... La cultura de mercado, que es lo que, lo, que no, lo que tenían nuestros abuelos, lo que han tenido nuestros padres y lo que quiero inculcarlos a través de colegios, eh, con colaboraciones, para que esos niños y tal que no lo conocen se acerquen, lo vean, palpen lo que es el, el, no ya el producto, cómo se compra y tal, pero sí el ambiente del mercado, que creo que es muy importante. ¿Cómo ha cambiado la pandemia nuestros hábitos de consumo? Que decirte yo creo que eso va también por niveles de, de edad eh, a la gente mayor esa soledad que ha quedado estando en casa no pudiendo salir eh, ha sido con sopro de aire fresco a la gente joven que siempre ha conocido el mercado y ha estado y se ha dedicado a comprar pues eso en las grandes superficies y tal el tema de la venta online les ha solucionado mucho y les ha permitido no perder esa conexión y a los que no nos han conocido y han querido probar por el miedo de que hay una cosa muy importante que durante la pandemia los supermercados dejaron de servir online. Y nosotros abogamos por eso. Nosotros hemos servido una auténtica burrada sin estar preparados, tecnológicamente me refiero. Y, y eso ha supuesto un conocimiento por parte del cliente joven que luego ha decidido posteriormente seguir comprando o no pero eh, darnos a conocer de esa manera y, de, y de que vean la calidad, sobre todo la calidad del producto, eh, nos ha hecho muy, muy fuertes, inclusive, oye, que hemos estado de moda, no los mercados se dice que volvemos a estar de moda. Uh -huh. ¿El mercado municipal es un elemento de cohesión del barrio? El elemento, el, los mercados eh, se han... Los 46 mercados de Madrid se han instalado, se hicieron siempre como centros neurálgicos comerciales, es decir, se colocaban en los barrios y eran su centro neurálgico, no había ni tiendas, ni había supermercados, ni tal, con lo cual siempre ha sido la vida de cualquier barrio en desarrollo. Y bueno, yo tengo la, la fortuna de, de llevar un mercado que está justo en, en el eje Villaverde Alto, en el eje central y en el casco antiguo de Villaverde, y la vida que, comercial que da el mercado la sigue teniendo. ¿Cómo está el estado de salud del mercado de Villaverde en este momento? Bueno, pues eh, no es malo porque ya te digo yo, lo principal de un mercado es el alma, es la gente que va, y eso el mercado de Villaverde lo tiene. Ahora lo único que, te, que estamos trabajando, y yo soy responsable en gran medida de ello, es de dinamizar, de potenciar las virtudes del mercado. Ojo, las del mercado, no las de los comerciantes que ya están sobradamente contrastadas. ¿Y cuáles deben ser las virtudes de un mercado? Bueno, pues yo siempre me pongo como cliente y todo lo que yo llego a demandarle al, al mercado es sobre lo que trabajo para que el cliente pueda tener el mayor servicio y más completo que yo entiendo que deba de tener. Trátale como te gustaría ser tratado. Correcto. Uh -huh. Entonces, oye, es prueba y error, pero evidentemente eh, todo cualquier tipo de servicio, digitalización, que me conozcas, te lo llevo a casa, o inclusive eh, colocar unas taquillas frigoríficas y dices, tú lo compras por internet y te pasas por el mercado a recogerlo, sin esperar colas y tal. Si se te olvida algo, pues tienes la opción de volver a comprar, si te quieres tomar un café. Te lo tomas, recoges tu pedido sin escolas y te lo llevas a casa porque vives al lado. Entonces, bueno, yo en, el, en, el, en este mercado tengo el problema del aparcamiento y, bueno, pues eh, creo que este servicio a domicilio a todos los que, que se han ido fuera y, y podemos seguir ofreciéndoles la misma calidad en la entrega a domicilio, pero vamos, sin perder la esencia jamás del mercado. Justamente lo que es el pedido y la entrega a domicilio es en lo que usted más ha estado trabajando desde que se ocupó del mercado. Sí, porque la pandemia nos ha requerido eso. Uh -huh. Entonces esto es un trabajo de evolución. Lo siguiente, bueno, pues las taquillas frigoríficas, el adecuar el mercado, el, el hacerlo autosostenible, porque hemos eh, renovado la fachada y el próximo año quiero poner una planta solar fotovoltaica. Uh -huh. Y, y bueno, pues eh, mejorar la iluminación, que la gente se encuentre a gusto. Tiene que estar como en casa, comprando, no es estar a gusto, charlar, pues bueno, te tienes que sentir cómodo. ¿Serán muy diferentes los mercados del futuro inmediato al mercado actual o tal como lo hemos conocido a lo largo de la historia? Hombre, los mercados van evolucionando y a pesar de que el 70% de los problemas de los mercados eh, son los mismos, el otro 30% lo da eh, el entorno no es lo mismo a lo mejor las necesidades de un mercado del centro de Madrid que los de un barrio, porque la gente no es la misma, el tipo de negocio no es el mismo. Están apareciendo muchos mercado gastronómico, que es lo que demanda, pero porque son situaciones, cada uno intentamos salvar nuestros mercados de la forma de la mejor forma posible, pero claro, lo que yo pongo en mi mercado lo mismo no es válido para otro mercado o para otro. Entonces, ahí está la responsabilidad de, del gerente de intentar buscar cuáles son los puntos fuertes del entorno para potenciarlos y sin perder la esencia del mismo. claro. trabaja usted para convertir el mercado de villaverde en lo que tiene que ser. cómo imagina usted en sus sueños al mercado de villaverde? idóneo. por el que quiere trabajar. hombre, pues, con una capacidad plena, con el mercado lleno. Eh, el mercado de villaverde me lo da. Me da su gente me da un mercado de abastos tradicional porque lo que demandan es, eh, es producto sin perder la esencia de tener un, una zona común de degustaciones eh, o inclusive de, de, de restauración, que es posible también. ¿Le falta mucho para conseguir ese mercado que tiene en mente? Bueno, siempre falta porque yo soy muy perfeccionista y siempre me faltan, pero bueno. Yo creo que en un par de años o cosas así podríamos, conseguir, podríamos conseguirlo. Don Fernando Gutiérrez, director gerente del Mercado de Villaverde, enhorabuena por esa manera de reinventarse que han tenido los comercios de proximidad en esta pandemia. Muchas gracias por seguir siendo ese elemento cohesionador de los barrios y muchos éxitos para el futuro. Muchísimas gracias a vosotros y por darnos la oportunidad de hacer... Bueno, partícipes a todos del sentimiento propio del mercado y bueno, pues invitarles a que vengan siempre y que no, no los dejen de la mano. No dejen de visitar el mercado de Villaverde Alto. El mercado es un vecino más y entre vecinos nos tenemos que ayudar. Nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado, pero no se vayan lejos. Ahora les dejamos con la película. De esta noche El Viejo y el Mar. ¿Qué les voy a contar? Ya lo saben, es clásico a la adaptación de la novela de Hemingway protagonizada por Spencer Tracy. Que disfruten de la película. Nosotros los esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables.